¿Cómo están, viajeros? Amigos, buenos días. Seguimos en Quintana Roo y hoy nos tocó visitar la Laguna de Canlum, que por cierto se encuentra muy cerca de Tulum, a escasos 10 minutos tal vez. De todo modo, no te preocupes, que si vienes en vehículo te voy a dejar el link de la ubicación exacta para que nada más sigas la ruta y vas a llegar. Cuando llegues por aquí casi ya no hay señal de teléfono, entonces carga tu ruta antes de salir, porque cuando estés viniendo vas a ver un letrero acá. Tú sigue la ruta, es exacta, no te preocupes. Pero vas a ver este tremendo letrero que está aquí, este tremendo letrerito. Y aquí te vas a meter en este camino hasta el fondo, vas a llegar a la laguna. Esta es la carretera federal Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Ahora, si no vienes en vehículo y vienes en transporte público, el transporte público lo puedes tomar en Tulum, Playa Carmen, Cancún. Dependiendo de dónde lo tomes, te va a salir 90 pesos, te va a salir 35 pesos, te va a salir 60 pesos, dependiendo de dónde salgas, si es de Tulum, Playa Carmen, Cancún. Bueno, cuando tú vengas en el transporte público, mucho ojo, que te va a bajar la combi ahí cruzando la calle. Dile al chofer que te baje en la laguna Canlum, él ya sabe dónde, cruzas y caminas, caminas hacia la laguna. Ahora, para volver, ¿qué vas a hacer? Cuando salgas de la laguna caminando, aquí en la entradita vas a tomar la combi para que te regrese, ya sea siempre a Tulum, Cancún, Playa Carmen. Bueno, más bien Tulum, porque de acá la combi que pasa es de Tulum a Felipe Carrillo Puerto. Así que si vienes de Cancún para Tulum, en Tulum tienes que bajarte, tomar la combi de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Así que mucho ojo, depende de donde salgas, es lo que te va a costar. Así que vamos a entrar a esta laguna para ver costos, horarios y a ver qué tal les parece. Comencemos. Bueno, amigos, hemos llegado a la entrada de la laguna. Aquí está el estacionamiento, Sí que hay bastante gente, así que vengan temprano porque hay bastante gente. Por cierto, el horario es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y la entrada creo que ya subió, no es lo que habíamos visto. Aquí está, creo que está ahorita actualmente a 100 pesos. De todos modos, ahorita vamos a confirmar. Son 100 pesos la entrada, amigo. Ok, es parejo la entrada para niños y adultos. Los niños de partir de 3 a 10 años pagan 50 pesos. De ya... 3 a 10 años, exacto. Ok. Ya de 10, normal. Exacto. Bueno, amigos, ya tenemos costos. Sí, ya ha subido a 100 pesos la entrada. La entrada es general, tanto para locales, nacionales, extranjeros, pagan los mismos 100 pesos. Y niños de 3 años a 10 años, ellos sí pagan todavía 50 pesos. Así que lo tengan muy atento a la hora de venir para que vengan listos y poder pagar la entrada. Bueno, vamos a ver la laguna ahora, esta tan laguna famosa, cotizada. Y que la recomendaron mucho, así que aquí estamos. Por cierto, amigos, no olviden que YouTube me tiene bloqueado los comentarios de los videos. Sin embargo, en la descripción de este video están las formas en que pueden contactarme. Por si tienen alguna duda sobre los lugares que hemos visitado, me puedes hacer la pregunta ya sea en mi correo electrónico, mis redes sociales o en mi canal secundario, que allá sí están activos los comentarios. Continuemos. Viajeros, pues ahora sí, bienvenidos a la laguna de Canlum. Una opción más para venir a la Riviera Maya. Está muy cerca de Tulum. Y si por se están desanimando, que por el sargazo no quiero ir, que porque no hay playas limpias, ya les mostré opciones de playas para visitar sin sargazo. Ya les mostré cenote para visitar, que obviamente no tiene sargazo. Y bueno, ahorita les estoy enseñando una laguna que por supuesto que tampoco no tiene sargazo. ¿Qué más quieres para venir a la Riviera Maya? Hay muchas opciones, Si vienes ya sea en Cancún, Playa de Carmen, Tulum, te queda todo cerca para que puedas venir a visitarlo. Vean, como es una laguna, obviamente está completamente libre de sargazo. No vas a tener de ningún problema de venir a bañarte. Está muy bonito, Tengan en cuenta el horario porque cierran temprano, a las 4 de la tarde ya cierran. Y por cierto, miren, esta laguna tiene su cenote igual por aquí, que está cercado porque como está muy hondo, tengo entendido que no permiten entrar a menos que vengan a bucear, pero bueno, hasta allá. Tal vez necesitan algún permiso en especial, pero lo tienen cercado porque esa parte azul que ven está muy hondo. Pues vamos a disfrutar, ¿no? Ya estamos aquí.
Vamos a ver qué tal está el agua. Hay calor, se debe sentir bien rico. Así que vamos a meternos. Amigos, no sé si está uno, pero aquí vamos. Sí está, no se aporrean si se tiran. Pues vamos a dar un pequeño tour aquí. A comparación del cenote, aquí sí que está cálido, está calentito, se siente muy, muy agradable. Pensé que iba a estar un poquito más lodoso porque es una laguna, pero se siente bastante firme. Bueno. La laguna de Canlum está muy cerca de Tulum, a escasos solo 10 minutos hacia la carretera de Felipe Carrillo Puerto. Es un espectacular paraje natural que enamora no solo por sus aguas claras y de distintas tonalidades de color, sino porque además de todo cuenta con un cenote en su interior. ¿Escucharon bien? Justo cuando creerías que no había nada más por descubrir en la Riviera Maya, bueno, te invito a venir a esta fantástica laguna. Además es completamente familiar, un lugar rodeado de naturaleza, y al llegar encontrarás una tranquilidad. Respirarás aire puro, sentirás paz y mucha, mucha armonía. Viajeros, les voy a dar un tip así rápidamente, que busquen donde haya menos gente, porque allá, que es el muelle principal, como hay bastante gente, se vuelve turbia el agua. Entonces acá hay un segundo muelle más pequeñito, hay otra entrada más pequeñito. Entonces caminen y que entren por aquí, y el agua está hasta más clarita, está más limpia. Como hay menos gente, queda menos turbia. Entonces que busquen donde haya menos gente para que puedan, pues, pasarse a más chido, ¿no? Snorkelear un rato si traen su snorkel. Está más transparente, definitivamente. Vean, hasta se ven mis water shoes. Y por cierto, pensé que era más lodo y es como arena. De hecho, no, esto es arcilla, si no me equivoco, y sirve igual para esfoliarse. Si quieren, se pueden llenar de esto, y de una vez que ya quede como que duro en su piel, ya cuando se esfolien la cara, los brazos, los hombros, ya entran, se enjuaga y ya deben de sentir más suavecita la piel. Se pueden exfoliar completamente gratis. Amigo Ángel se animó más, amigo, a darse su exfoliada como debería ser, hecha y derecha. Quiero ser blanco, papá, quiero ser blanco. Eso decía Michael Jackson. Listo. Ay, sí, amigo, vas a tener tu piel de bebé. No, hombre. Rosita. Eso, amigo, eso, amigo. Listo. ¿Cómo me veo? Ahora. ¿Cambié? No, sí, blanco, amigo. A ver, tócate, tócate. Siente tu piel, como bebé. Ay, me pongo mis ojos. Como si tuvieras puesto talco dos caras. Voy a dejar el video hasta aquí. No olviden de venir tempranito, porque si viene algo de gente. Recuerden traer, por cierto, comida. Se permite que se introduzcan alimentos y bebidas, y que vengan preparados, porque aquí no venden nada. Así que traigan allá su picnic, porque sí les va a dar hambre, sobre todo si van a hacer bastante tiempo. Pues ahora sí, yo me despido, espero que les haya gustado. Si les gustó, que me dejen su pulgarcito arriba, que se suscriban aquí abajito donde dice suscribirse, y que me sigan en mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram, que vamos subiendo historias y fotos que aquí, por supuesto, no se ven. Por cierto, si quieres venir a la Riviera Maya, Tulum, Cancún, Playa Carmen, Cozumel o Isla Mujeres, y no tienes ni idea de dónde quedarte, no olvides de separar tu noche en mi depa en playa, que te incluye, aparte de un departamento para 5 personas super equipado, te incluye un automóvil por el mismo costo. El costo puede variar, depende de la temporada, así que te invito a que veas el video y contactes a los de mi depa en playa. Está muy bueno, si vienen en grupo está muy bueno, te va a salir muy económico. Aparte de que vas a tener un departamento equipado, vas a tener un auto para moverte. Si quieres ver una vista, una perspectiva diferente, no olvides de seguir en sus redes sociales a Ángel King, que está por ahí. Redes sociales, amigo. @ Ángel King en todos lados. Exacto. Bueno, amigos, nos despedimos y seguimos en este hermoso estado de Quintana Roo. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.